Faltan 10 segundos para el inicio de transmisión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faltan 10 segundos para el inicio de transmisión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faltan 10 segundos para el inicio de transmisión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo están, amigos y amigas que nos siguen en las redes sociales de la Red Informativa de ARPAS? Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión especial de la marcha que realiza hoy la resistencia feminista en el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres, que se conmemora el próximo 8 de marzo. Este día, diversas organizaciones que forman parte de esta plataforma están marchando por una de las principales arterias de San Salvador para conmemorar esta fecha y para plantear sus demandas al Estado salvadoreño en el marco de este día tan importante para la reivindicación de los derechos de las mujeres en país. Vamos a estarle llevando detalles a través de esta transmisión de lo que está sucediendo, esta marcha que va a partir desde el Redondel Mas Ferrer en San Salvador y que se dirige hacia la Plaza El Divino Salvador del Mundo, donde pues las organizaciones van a concentrarse tras realizar esta movilización, como decíamos, en el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Vamos también a tener detalles con nuestros compañeros y compañeras que se han desplazado hasta la marcha para dar cobertura a esta actividad que se realiza en el marco del 8M. Es una de las marchas, una de las actividades que se realiza en el marco o en el caso más bien de la resistencia feminista. Es la primera actividad de los tres días de activismo. Ahí podemos ver imágenes de lo que ya se está viviendo, la organización de la marcha que está a punto de salir desde el Redondel Mas Ferrer en San Salvador. Decíamos, se dirige hacia la Plaza Al Divino Salvador del Mundo. Vamos a enlazarnos con nuestros compañeros y compañeras en breve para poder llevarle detalles también de lo que está sucediendo en esta actividad convocada por organizaciones de mujeres. Muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión, por también seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en vivo por ahí, pero también tenemos detalles en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. Puede seguir en nuestra transmisión. Vamos a tener la información de cómo se está viviendo esta marcha que ya está partiendo desde el Redondel Mas Ferrer en San Salvador y va a Plaza El Divino Salvador del Mundo. Vamos a tratar de enlazarnos a esta hora con nuestra compañera Crisia Girón,
que está dando cobertura a esta actividad para que pueda contarnos también cuáles son algunas de las demandas que se están planteando por parte de las organizaciones. Tenemos en línea a Crisia Girón. Bueno, vamos a tratar de enlazarnos en un momento para poder conocer detalles de esta actividad que se realiza en el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Le decíamos, la resistencia feminista, que está conformada por diversas organizaciones de mujeres, va a marchar y es el inicio de sus actividades, que contemplan no solamente esta marcha, sino también un encuentro centroamericano de mujeres y mañana un concierto para conmemorar esta fecha tan importante. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Tenemos algunas imágenes a esta hora. Es la Plaza del Divino Salvador del Mundo, hacia dónde se dirige esta marcha que está partiendo desde la desde el Redondel Mas Ferrer en San Salvador. Le agradecemos a usted por acompañarnos a través de esta transmisión. Estamos transmitiendo, este es un esfuerzo de la red informativa de ARPAS, imágenes de lo que se está viviendo. Las organizaciones están pues todavía organizando para partir desde el Redondel Mas Ferrer. Queremos dejarle con estas imágenes que de lo que se está viviendo a esta hora en este redondel, que es el punto de partida de la marcha de la resistencia feminista en el marco del 8M en este 2020. ¿Qué dice? Va, esperen. Estamos viendo parte de las imágenes de el Redondel Mas Ferrer. Ahí se concentraron las organizaciones de la resistencia feminista que van a marchar hoy para plantear sus demandas en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el próximo domingo, pero que se está realizando una de las actividades que la resistencia feminista tiene preparadas para este fin de semana, que es una marcha. Además, le decíamos antes, ellas van a realizar un encuentro feminista centroamericano que han planteado, tiene como propósito articular las luchas de las mujeres en toda nuestra región y que elaborará un pronunciamiento que se va a dar a conocer el próximo domingo 8 de marzo. Entre el fin de semana, además, van a realizar un concierto para también plantear desde la parte artística las demandas, las luchas, las reivindicaciones que se promueven desde las organizaciones y que lo hacen las mujeres artistas. Gracias a quienes nos están viendo en nuestra transmisión de Facebook Live, a usted que se ha unido a través de esta transmisión. Recuerde, somos la red informativa de ARPAS. Si todavía no ha compartido o no se ha unido a la transmisión, le invitamos para que lo pueda hacer. Estamos viendo detalles de esta concentración que se ha hecho inicialmente y posteriormente la marcha que en unos minutos va a arrancar. Ya también en minutos vamos a hacer algunos enlaces con nuestros compañeros y compañeras que están dando cobertura, que están acompañando esta marcha
que va a partir desde el redondel Mas Ferrer en San Salvador, para que nos cuenten también detalles de lo que se está viviendo, de las impresiones de las mujeres, de las posturas y demandas de las organizaciones que están participando en la marcha de la resistencia feminista. Le agradecemos a usted por acompañarnos en las 9:30. Ahora sí tenemos ya en línea a nuestra compañera Crisia Girón, quien está pues dando cobertura, acompañando esta marcha, y nos va a contar más detalles. Crisia, buenos días, adelante, te escuchamos. Hola, Normita, amigos y amigas que están en sintonía de la red informativa de ARPAS y a través de nuestra transmisión especial en todas las redes sociales y plataformas digitales. Estamos, como ya lo decías, en este momento en los alrededores del redondel Mas Ferrer, donde la resistencia feminista se está preparando para salir en marcha por los derechos de las mujeres en el marco de este Día Internacional de la Mujer. Tengo conmigo a Delia Cornejo de las para comentarnos un poco acerca, Delia, cuáles son las principales demandas en este 8 de marzo y cuáles son los sectores que se están visibilizando en la marcha del día de hoy. Hola, estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. Y la principal demanda que tenemos es el retroceso de los programas de las mujeres. Son más de 61 millones de dólares que no van el presupuesto, y esos son muy sensibles en programas que fueron, que beneficiaron a las mujeres en los gobiernos del frente. En el tema de salud, en el tema de la prevención de la violencia, en el tema de los paquetes escolares, de los paquetes agrícolas, benefició mucho a las mujeres. Y también en el tema de los de las unidades especializadas de la UNIMUJER, que han quitado varios, o sea, se mantienen porque esos fueron unos proyectos, pero la especialidad ya no es lo mismo, porque las mujeres que están ahí, hombres formados, lo mandan a hacer otro tipo de actividades. Entonces, y hay un mensaje muy importante, es decir, que parece ser que la violencia contra las mujeres aquí no importa. Y si no, la emergencia, las señales de rojas que se ponen, no funcionan tanto cuando se roban un carro o cuando la pandilla asesina a dos soldados. O sea, el gobierno está haciendo toda una campaña mundial por dos soldados asesinados por las pandillas, pero aquí ya van 19 mujeres asesinadas de enero hasta el 3 de marzo. Entonces, en ese sentido, creemos que no hay sensibilidad por parte del nuevo gobierno. Segundo, siempre ha habido impunidad, porque hay instituciones del Estado que no están aplicando correctamente la ley especial. Los tribunales especializados han funcionado, pero están colapsando por la carga. En ese sentido, Delia, además del retroceso, el tema presupuestario, reducción de programas, entre otros que usted ya mencionó, tenemos deudas pendientes con las mujeres en problemas estructurales que les impactan directamente. Por ejemplo, el agua, la soberanía alimentaria, entre otros temas. Es correcto, ahorita encabeza la marcha las mujeres rurales y las mujeres de Villa Campesina, las mujeres que están trabajando en el foro del agua, y la otra es el retroceso en derechos, en el tema de la democratización, que con la militarización que está queriendo impulsar el gobierno, en realidad estamos volviendo a los años 60, 70. O sea, estamos hablando que a nivel estructural hay unas cosas que se están devolviendo al pasado. Y aquí no necesariamente son los dueños del país los que están detrás, pero este gobierno está haciéndole bien el trabajo a la empresa privada. En ese sentido, nosotras sí creemos que hay un problema estructural. El tema de la violencia es un problema estructural y de poder. El tema de las violaciones sexuales y los embarazos, y no permitir y la penalización del aborto en El Salvador, es un problema estructural, porque aquí quien viola son los hombres, a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres. Es un chip que hay que quitarle de la cabeza a la sociedad, de que eso no es natural, eso es un delito.
y hay que castigarlo, sea quien sea. Muchas gracias, Delia. Muchas gracias por sus declaraciones. Ahí teníamos a Delia Cormier, representante de las Mélidas, quienes ya se están preparando junto con el resto de organizaciones para salir ya en la marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer. Además de estas demandas que Delia ya mencionaba, pues hay diferentes sectores que han traído también demandas particulares, por ejemplo, trabajadoras sexuales, mujeres rurales, mujeres campesinas, productoras. También se han hecho presentes mujeres que han sido despedidas de diferentes instituciones de gobierno en este nuevo periodo, en esta gestión del presidente Nayib Bukele. Por supuesto, en el trayecto de esta marcha estaremos ampliando acerca de otras demandas y otras exigencias que llevan el día de hoy las mujeres de la resistencia feminista en esta marcha en el marco del Día Internacional de la Mujer. Vuelvo con eso a los estudios. Buenos días. Muchas gracias a Crisia Girón por compartirnos impresiones ya de las organizaciones. Escuchábamos a Delia Cornejo, ya decía, una de las principales preocupaciones es el recorte del presupuesto para proyectos dirigidos a mujeres de parte del gobierno. Una de las principales o los principales cuestionamientos que las organizaciones de mujeres han hecho a la gestión de Nayib Bukele, la eliminación de los presupuestos etiquetados o la reducción más bien de los presupuestos etiquetados. Escuchábamos también cuáles son algunas de esas principales reivindicaciones que se plantean en el marco del 8 de marzo. Además, algunos de los mensajes que mujeres están llevando en carteles en esta marcha, por ejemplo, dice: vivan por siempre la unidad y la paz, una de las principales exigencias. También las organizaciones han planteado su preocupación por la situación de seguridad de las mujeres y las altas cifras de feminicidios que se registran en nuestro país. Quererse es rebeldía, dice otro de los mensajes. Queremos ser incluidas y no excluidas por un 2020 en que cada mujer que sale de su casa regrese sana y salva. Es otra de las consignas que pues se están llevando en carteles, en pancartas, en esta marcha que ya está partiendo desde el redondel Masferrer. Otros mensajes que también se pueden leer en los carteles de las organizaciones y de quienes están participando es: no quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle, quiero sentirme libre. Decíamos, una de las principales preocupaciones de las mujeres es la situación de violencia a las que estamos expuestas y también la falta de atención a este tipo de casos. Muchísimas gracias a usted que nos acompaña a través de esta transmisión que le estamos llevando en Facebook Live. Gracias por estar conectado junto a nosotros y nosotras. También puede conocer más del colorido de los mensajes que se están dando, que se están viviendo en esta marcha en nuestras redes, en Twitter, en Instagram. Estamos colgando fotografías además de esta transmisión que estamos haciendo. Gracias a ustedes que nos siguen y le invitamos para que pueda también contarle a sus amigos, a sus familiares, que puede seguirnos en las redes sociales y conocer los contenidos de la red informativa de ARPAS. Estamos transmitiendo esta marcha por el Día Nacional e Internacional de las Mujeres que realiza la resistencia feminista como parte de las acciones para conmemorar esta fecha tan importante. Algunos datos de Naciones Unidas a propósito de esta fecha es que alrededor de 2.700 millones de mujeres no tienen acceso a las mismas opciones laborales que los hombres, y además menos del 25% de parlamentarios y parlamentarias, al menos en 2019, eran mujeres. Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género en el mundo, dice Naciones Unidas, cifras preocupantes y por las que las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, pues se han tomado las calles hoy para plantear estas demandas y exigir condiciones de vida justas para todas las mujeres y en particular para las mujeres de El Salvador. Escuchábamos de sus preocupaciones es la falta de presupuestos adecuados, la falta de garantías en materia de seguridad
para nosotras las mujeres. Vamos a estar más adelante también haciendo otros enlaces con nuestros compañeros y compañeras que están dando cobertura a esta actividad para que puedan contarnos en los diferentes segmentos de esta marcha, de esta gran marcha que se está realizando hoy, impresiones de las participantes para que nos puedan también ampliar detalles de esta actividad que se realiza en el 8 de marzo. Juntas luchamos, resistimos y avanzamos por una Mesoamérica feminista, libre y soberana. Es la principal consigna de la resistencia feminista que inicia hoy sus actividades conmemorativas del 8 de marzo y que está marchando sobre las calles de San Salvador para exigir mejores condiciones, condiciones de vida justas, igualdad para las mujeres, seguridad, eliminación de la violencia de género, es lo que están pidiendo las organizaciones. Les contábamos también que en el marco de estas actividades van a realizar un encuentro mesoamericano, centroamericano más bien, de mujeres para fortalecer las alianzas, no solamente en el país, sino también a nivel centroamericano, para empujar iniciativas y luchas juntas y según han expresado también para definir una plataforma colectiva por la vida y la salud de las mujeres y además promover acciones de incidencia política regional a través de la solidaridad en la lucha y la resistencia. Es parte de los objetivos de la resistencia feminista en el marco de este Día Nacional e Internacional, esas actividades que se realizan en el marco del 8M. Gracias por acompañarnos. Les dejamos con estas imágenes de lo que se está viviendo y, por supuesto, más adelante, le decíamos, vamos a tener enlaces con nuestros compañeros y compañeras para que nos puedan contar cómo se está viviendo esta marcha que ya está iniciando en las inmediaciones del Redondel Mas Ferrer en San Salvador. Les dejamos con estas imágenes. Está cerrado mi micrófono.
ante la población de Salvador. Somos la mitad del mundo. Por lo tanto, sin nosotros se acaba la democracia, compañeros. Por la vida de las personas mujeres, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Y una menos. Compañeras del Foro Nacional de Salud, hay que organizarnos, sígatelos y en la calle, por favor. Sígatelos detrás de los militares, somos muchas aquí en la calle. Hay que visibilizar que somos muchas las que estamos pensando en esta violencia. Por favor, hay que coordinarnos, compañeras, organizémonos. Somos columnas, dos columnas. ¡Apartadas!
crucé caminando por adelante. La crucé caminando por atrás. ¡Ay, la cabeza! ¡Hay que ver lo que pasa! ¡Que vas caminando por adelante! ¡La crucé caminando por atrás! ¡Hay que ver las cosas que pasan! ¡Hay que ver las cosas que dan! ¡Las mujeres caminando para adelante! ¡Las justicia caminando para atrás! ¡Hay que ver las cosas que pasan! ¡Hay que ver las cosas que dan! ¡Las mujeres caminando para adelante! ¡Las justicia caminando para atrás! Yeah.
se meta. Dígale que no se meta y a las mujeres se le respeta. Dígale que no se meta. Particularmente dirigidos
especialmente a las mujeres. Finalmente, nos solidarizamos con las mujeres del mundo que sufrieron la guerra, la persecución política, de toda forma de discriminación y opresión. Juntas luchamos, resistimos y avanzamos. No más una Mesoamérica libre, feminista y soberana. Ni una menos. Libres no queremos. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Ni golpe ni espada, ni golpe a las mujeres. No a la intervención de la no violencia, de la no violación. Vamos a...
Estamos viendo la continuidad de esta marcha que se dirige, como les hemos contado en esta transmisión, hacia la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Organizaciones de la resistencia feminista están marchando sobre esta arteria de San Salvador para conmemorar el 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de las Mujeres, con diferentes mensajes que están planteando las demandas de las mujeres: una vida libre de violencia, también derechos sexuales y reproductivos. Se está exigiendo por parte de las organizaciones condiciones de vida justa para este el mayor porcentaje de la población salvadoreña. Que vivan las mujeres, dice Lupita Murillo en nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias a quienes nos acompañan. Estamos viendo imágenes de esta marcha que avanza hacia la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Estamos escuchando el ambiente, los colores, las consignas también que las organizaciones de mujeres pues están manifestando en esta marcha. Les dejamos con más de esta transmisión que estamos haciendo a través de la red informativa de ARPAS, gracias a nuestros compañeros y compañeras que están dando cobertura, y también vamos a tener más adelante más declaraciones de las organizaciones de mujeres. Les dejamos con una de las entrevistas que estamos realizando en este momento. Y sobre todo también en mujeres. Perfecto, muchas gracias. Eran las palabras, ¿verdad?, de quienes participan en esta marcha este día, pues en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una marcha que abarca, bueno, una buena cantidad de cuadras. Estamos ya casi llegando a las fuentes Beethoven, ¿verdad? Y todavía podemos ver al fondo, aún no se ve el fin de esta marcha, esta masiva concentración de mujeres que recordemos que está desplazándose desde el Redondel Masferrer hasta El Salvador del Mundo, como ya lo escuchábamos, haciendo las demandas, ¿verdad?, por la igualdad, por la equidad entre hombres y mujeres y, por supuesto, por los derechos humanos de las mujeres.
bueno, seguimos en este recorrido, en esta marcha, ¿verdad?, conmemorando el 8 de marzo, donde también se suma un grupo importante de la sociedad, ¿verdad?, representantes de la comunidad LGBTI. Coméntenos cuáles son las demandas, ¿verdad?, y también el por qué sumarse a este importante evento. Bueno, mi nombre es Carla Guevara, soy del colectivo Alejandría, que es una organización que trabaja para la población LGBTI, pero específicamente para la población de mujeres trans. Bueno, este día nosotros nos unimos para que los diputados nos aprueben la ley de identidad de género, que sabemos que está desde hace 2 años, ¿verdad?, que le dieron iniciativa de ley y aún se encuentra en estudio en la Comisión de la Mujer, y realmente no quieren tomar ninguna compromiso para poder estudiar la ley de identidad de género. Entonces nos sumamos este 8 de marzo por todos los asesinatos que han habido de mujeres trans que quedan en la impunidad, y también por todo ese estigma de discriminación que la población trans sufre en este país, ¿verdad? Pero que realmente no le interesa ni a los políticos, ni al gobierno central, ni a nadie en este país, en el Estado, le interesa la población de mujeres trans. Por eso es que nos sumamos este día en la conmemoración de los 9. ¿Existen algunos avances o indicios de voluntad para poder esclarecer o llevar justicia a todos estos crímenes que se han cometido con esta población? Pues realmente son muy pocos, ¿verdad? El día de ayer se dio la audiencia para abrir a juicio por el asesinato de Camila Díaz en el juzgado de instrucción, pero realmente se aplazó la apertura a juicio porque hubieron nuevos indicios o nuevos elementos que aportaron a las pruebas para determinar si los policías que vapulearon a Camila Díaz, que la asesinaron consecuencia de esos golpes, van a poder ir a juicio o no. Todavía estamos esperando, porque si estos policías fueron encontrados culpables en la audiencia final, pues esperamos de alguna manera pues que se haga justicia en este momento por una con las compañeras trans y por muchos de los asesinatos que han quedado en la impunidad. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, y escuchábamos también, la verdad, las palabras de mi representante, sobre todo específicamente como hablaba de la comunidad trans, otro sector que se hace presente también a esta actividad, a esta conmemoración, ¿verdad?, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Reconocimiento a los sistemas ancestrales de salud, donde tenemos nuestros propios
médicos y médicas mayas, entre ellas está el reconocimiento a las comadronas. En otros países pues es el reconocimiento también a las parteras que hacen ese trabajo de atención en salud, que muchas veces los estados pues tienen esa limitación de llegar a las comunidades más lejanas. Y son ellas quienes, debido a ese trabajo, a ese don que tienen, han aportado al sistema de salud oficial. El reconocimiento para que haya participación política plena de las mujeres y mujeres indígenas en los diferentes espacios de toma de decisión. Es importante entonces la unión de mujeres, tanto de pueblos originarios como de otros sectores también, independientemente del país que provenga. Claro que sí, independientemente de los países de donde vengamos, sabemos que las mujeres de Mesoamérica, de Latinoamérica y del mundo, en nuestros países vivimos en condiciones de violación a nuestros derechos como mujeres originarias. Entonces creo que es esa petición hacia todos los estados para que haya un reconocimiento y exista ese pleno ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos. Muchísimas gracias. Ahí teníamos las declaraciones de las compañeras que han venido desde Guatemala, también hay presencia de mujeres de Honduras y de otros países, justamente en esta marcha de las organizaciones que conforman la resistencia feminista, donde ya lo escuchábamos, se juntan y se acompañan entre diferentes exigencias de diferentes sectores que las une como mujeres y también como diferentes exigencias hacia todos los estados de la región centroamericana. Con esto volvemos al estudio de Arco. Muchas gracias a nuestras compañeras y compañeros que están dando cobertura a esta marcha a través de la señal de nuestra red informativa. Puede ver detalles de esta marcha que ya se está acercando a la Plaza del Divino Salvador del Mundo, que es el punto donde culmina, que ha partido desde el redondel Mas Ferrer y que está planteando las demandas de las organizaciones de mujeres, colorido, una diversidad de consignas de mujeres que están participando, no solamente del país, sino también de Centroamérica. Acabamos de escuchar declaraciones de representantes de Guatemala que están se están haciendo presente en esta marcha. Mujeres diversas también están presentes. Derechos sexuales y reproductivos, despenalización del aborto en 4 causales, parte de las demandas que se están planteando en el marco de este 8M. Queremos compartir en el marco de esta fecha tan importante para las mujeres en el país y en el mundo. Les dejamos en ese momento con declaraciones también de mujeres de otros sectores que también están presentes en esta marcha. Soy Marta Lidia Campos, soy la vicepresidenta de la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria, Región Central. También pertenecemos a la Vía Campesina. En este momento conmemoramos también nosotros lo que es la actividad que estamos realizando como mujeres rurales campesinas. Pero estamos demandando nuestras propias demandas como mujeres rurales, a donde estamos pidiendo la aprobación de la ley del agua, también la ley de la aprobación de la soberanía alimentaria, que nosotros las mujeres somos las que trabajamos para mantener al pueblo, somos las que, si lo llegan a privatizar el agua, somos las mujeres que vamos a tener una doble carga de trabajo, porque somos las que más trabajamos con nuestros hijos, somos profesoras, somos doctoras y cuidamos a nuestros esposos y todavía seguimos cuidándolos cuando los acostamos en la noche. Y es posible que no queremos la aprobación de la ley del agua, que sea posible ya pronto esa aprobación de la ley del agua, porque vamos a beneficiar a miles de mujeres campesinas. Y de esa manera nosotros protestamos también para que no hayan más mujeres subsidiadas, mujeres que queden en impunidad, esas muertes de tantas mujeres que aparecen en las calles, que sea responsable el Estado para que pueda
poner en un punto, decir ya, no más muertas, no más mujeres en la calle, no más mujeres violentadas en los hogares de las mujeres campesinas, que son las que menos conocen y tienen menos información hacia dónde acudir para poder poner una demanda. Queremos en este momento llamar a las instancias que son las que tienen que dar esa respuesta lo más pronto posible a nosotras, las mujeres que andamos en esta marcha. No andamos porque no tenemos trabajo, andamos porque sabemos que es un día importante, que estamos conmemorando la muerte de otras mujeres que empezaron la lucha para que nosotras ahora podamos hablar a los cuatro vientos en este momento.
Seguimos en esta transmisión especial que la red informativa de ARPAS hace de la marcha que realiza hoy la resistencia feminista en el marco del Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Queremos compartirles también a esta hora más declaraciones, más impresiones de lideresas que están participando en esta actividad. Veíamos antes que las mujeres campesinas también dicen presente en esta actividad para reivindicar los derechos de este sector de la población. Vamos con más declaraciones a continuación de lideresas de cabañas que también están presentes en esta actividad. Su nombre, la comunidad y organización de donde usted proviene y cuáles son las demandas de ustedes como comunidades de las mujeres en el Día de la Mujer. Muy buenos días, mi nombre es Claudia Liceda Aguilar, vengo de la Departamental del Foro Nacional de Salud de Cabañas y este día estamos acá en conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Nacional e Internacional de la Mujer, donde estamos exigiendo que se nos respeten nuestros derechos como mujeres, que exista una educación no sexista, que se haga justicia por todas aquellas mujeres asesinadas, por aquellas mujeres que han dado su vida por defender sus derechos y que los crímenes siguen en la impunidad, por el respeto de nuestros cuerpos, por el respeto de nuestra vida, sobre todo la igualdad de derechos. Como mujeres también de las comunidades, ¿qué exigen al Estado? Queremos como comunidad, sabemos un tema muy importante, el derecho fundamental al agua que tenemos las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las que llevamos el oficio en nuestra casa. Es un derecho que hoy por hoy está siendo violentado y que exigimos que tomen cartas en el asunto y que los derechos de las mujeres puedan ser respetados como un derecho de lo fundamental de las mujeres. Exigimos salud para las mujeres, exigimos atención de calidad y con calidez.
Continuamos con esta transmisión en directo desde una de las principales arterias de San Salvador, donde esta mañana se está desarrollando la marcha por el Día Nacional e Internacional de las Mujeres que realiza la resistencia feminista. Estamos viendo imágenes en directo que nuestras compañeras y compañeros pues nos están enviando diferentes reacciones, impresiones de las mujeres que están participando en esta actividad. Vamos a dejarlos con más o a dejarles con más de esta transmisión, más declaraciones de mujeres que están participando desde diferentes puntos de la región en esta marcha organizada por la resistencia feminista. Buen día, mi nombre es Daisy Cotón. Venimos de una delegación de Guatemala que está conformada por diferentes pueblos indígenas. Estamos Quichés, Mam, Quechís y Tzutujiles, que son 4 pueblos de los 21 que convivimos en Guatemala. Nuestras exigencias pues son más que todo a los estados para que haya un cese al racismo, a la discriminación, al patriarcado, al machismo que tanto daño le ha hecho a las mujeres. Venimos a este espacio, a este encuentro mesoamericano, a dialogar, a reflexionar y a proponer acciones que puedan disminuir la violencia en contra de la mujer en sus diferentes manifestaciones, que permita a las mujeres también gozar de los derechos sexuales y reproductivos con plenitud, que también respete la madre tierra y el territorio, y principalmente el territorio reconocido desde el cuerpo de las mujeres. Entonces, esas son las exigencias que en este espacio mesoamericano vamos a plantear y que cada una pues llevará los insumos para en sus organizaciones y en sus países ir construyendo también e ir aportando a esas estrategias que cada una, dependiendo de su contexto, estará exigiendo a sus estados. Parte de lo que se está viviendo, escuchábamos declaraciones de integrantes de esta delegación de mujeres de Guatemala que están participando, que van a participar no solamente de la marcha, sino del encuentro feminista que se realizará a partir de esta tarde, que organiza la resistencia feminista en el marco de las actividades que está desarrollando por el 8M en estas actividades que han planificado. Juntas luchamos, resistimos y avanzamos es la consigna, la principal consigna de la resistencia feminista en el marco de esta fecha que se conmemora el próximo 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de las Mujeres. La marcha avanza, ya está próxima a llegar a la Plaza del Divino Salvador del Mundo, donde es el punto pues ya de finalización de esta actividad que ha recorrido esta una de las principales arterias de San Salvador. Son cientos de mujeres las que, como ya nos contaban antes nuestras compañeras y compañeros que dan cobertura, participan en esta actividad. Queremos dejarles con más del ambiente, del colorido, de las imágenes y también de estas consignas por una vida digna, por una vida libre de violencia, entre otras demandas de las mujeres que se están manifestando en esta gran marcha por el 8M.
Estamos viendo, amigas y amigos que están con nosotros y nosotras en esta transmisión especial de la red informativa de ARPAS, que la marcha está casi llegando a la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Están a pocos metros de llegar a este punto de destino de esta actividad que se ha organizado por la resistencia feminista en el marco del 8 de marzo, Día Nacional e Internacional de las Mujeres. Juntas luchamos, resistimos y avanzamos. Es la principal consigna de las organizaciones que forman parte de esta resistencia, la resistencia feminista. Saludamos a quienes nos siguen en esta transmisión de la red informativa de ARPAS en Facebook Live, en nuestras redes. También estamos compartiendo imágenes, pequeños videos de lo que se está viviendo en esta marcha que está ya casi finalizando. Una de las principales de las demandas, más bien, aborto legal, la despenalización del aborto, derechos sexuales y reproductivos, han sido demandas de historias de las mujeres, de las organizaciones que acompañan pues estas situaciones que enfrentan las mujeres en el país. Legalización absoluta del aborto, casos de condena, no por aborto, sino por homicidio. Tenemos casos simbólicos en nuestro país de esta situación. Entonces, en este 8 de marzo, pues, se está recordando que El Salvador, que el Estado tiene una deuda con las mujeres en este tema. Además, en la situación de seguridad, el cumplimiento de derechos políticos de las mujeres, el acceso a seguridad, a entornos y espacios seguros, otras de las demandas que también hemos escuchado se están haciendo en el marco de esta fecha. Vemos, ya están las organizaciones en la Plaza al Divino Salvador del Mundo, culminando pues esta primera parte de la marcha, porque es muy grande. Escuchábamos antes ya con nuestros compañeros y compañeras, esta primera parte ha llegado ya a esta plaza. Son cientos de mujeres de diferentes puntos de nuestro país, pero también delegaciones de Centroamérica las que están participando en esta primera actividad que realiza la resistencia feminista y que continúa hoy con un encuentro centroamericano en el que también les contábamos más temprano, uno de sus principales objetivos es articular esfuerzos, luchas, análisis, miradas de la situación de las mujeres en Centroamérica y también poder crear una plataforma para incidir políticamente en los diferentes estados a través del trabajo articulado de las organizaciones, empujar luchas comunes, defender derechos comunes de las mujeres. Saludamos a Germán López. Que vivan las mujeres que hacen valer sus derechos, nos dice en nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias a usted que nos sigue a través de la red informativa de ARPAS. Les dejamos con más de este ambiente que se vive ya, como decíamos, en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Necesitamos que entren a la plaza. Compañeras, por favor, hacia la plaza, compañeras, incorporémonos adentro. Bien, nos vamos a incorporar, compañeras, adentro, necesitamos que esto se haga. Compañeras, adentro. Thank you.
Thank you.
Thank you.
llamó a pedirle que estuviera en la casa. Radio Tazumal,
René Coto y Gabriela, y también el compañero Eduardo, quienes hemos estado en esta transmisión. René, ¿cómo has visto esta marcha el día de hoy? Bueno, sin duda han asistido muchísimas mujeres de diferentes sectores, ¿verdad? Se demuestra el apoyo y también el arduo trabajo, ¿verdad?, que realizan organizaciones sociales a nivel territorial para poder exigir el cumplimiento de los derechos de las mujeres, y también así pues se ve que es una lucha que de verdad se está llevando a cabo, por lo cual pues como decíamos, las exigencias son sumamente importantes. El exigir pues la justicia, ¿verdad?, exigir el cumplimiento de derechos, exigir la no violencia hacia las mujeres, tanto desde el Estado como de la población en general, con esta marcha, ¿verdad?, esta marcha que se ha realizado desde Rondel Masferrer hasta la Plaza Divino Salvador del Mundo, en el marco del 8 de marzo, por supuesto, Día Internacional de la Mujer. Así es, y bueno, también, Gabriela, de Radio Tazumal, ¿qué te ha parecido esta marcha donde, pues, hemos estado viendo diferentes exigencias de diferentes sectores de las mujeres? Creo que es muy importante, ¿verdad?, ver a muchas mujeres de diferentes regiones del país luchando por sus derechos, por diferentes derechos que día a día son violados, ¿verdad? Entonces creo que es muy, muy importante, la verdad, y ha sido una marcha excelente. ¿Y cómo fue tu primera experiencia en cobertura, Gabriela? Creo que llena de mucha emoción, de verdad. Ver las personas de diferentes áreas, por ejemplo. Así es, y esa es la riqueza de la red informativa de ARTPA, precisamente en que somos también un grupo de jóvenes que estamos acá para llevarle la información desde el lugar de los hechos y, por supuesto, desde las diferentes comunidades. Eduardo también ha estado con nosotros y nosotras en esta transmisión. ¿Cómo has visto la manifestación el día de hoy? Realmente muy interesante la lucha de las mujeres, y no solo las mujeres, sino movimientos sociales, organizaciones, hombres acuerpando este grupo de mujeres que están luchando por sus derechos. Muchas veces se tiene el esquema de que solo son mujeres, las que asisten a las diferentes marchas o manifestaciones, cuando también habemos hombres que somos conscientes de el maltrato, ¿verdad?, que se les da a las mujeres. Y bueno, han acuerpado. Muy excelente todo este trabajo organizativo que han hecho estas mujeres, y venir exigiendo diferentes luchas, diferentes planteamientos en esta marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Realmente muy bueno. Realmente esperamos que todas las exigencias lleguen a cumplirse de parte de todas las organizaciones sociales y mujeres de la sociedad civil que se han unido a esta marcha. Así es, y bueno, hemos observado que también las organizaciones sociales han tocado los puntos estructurales que no están garantizando los derechos de las mujeres, como por ejemplo la garantía de el derecho al agua y a la alimentación, también a un empleo digno, el derecho a una pensión sin las AFP, sin mediación de la empresa privada, entre otras exigencias que se han abocado el día de hoy en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con esto finalizamos esta transmisión especial desde la Plaza Salvador del Mundo, agradeciéndole como siempre su preferencia hacia las radios comunitarias asociadas de ARPAS y también a las plataformas digitales de la red informativa de ARPAS. Con esto regreso a los estudios, Normita. Muchas gracias a Crisia Girón, nuestra compañera, Gabriela Rodríguez, René Coto y Eduardo Cabrera de Radio Tazumal, que han estado dando cobertura a esta marcha que se realiza en el marco del 8M, Día Nacional e Internacional de las Mujeres, y que ha organizado la resistencia feminista como una de las actividades que se realizan en el marco de esta fecha. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en esta transmisión especial. La red informativa de ARPAS siempre presente acompañando las reivindicaciones sociales, y en especial la lucha por los derechos de las mujeres, este grupo poblacional, el de mayor porcentaje en nuestro país, y estas demandas históricas, estas reivindicaciones y estas exigencias al Estado salvadoreño para garantizar una vida justa, garantizar que se reduzcan los niveles de desigualdad para las mujeres, y también que se creen, se garanticen entornos y espacios seguros para nosotras en nuestro país. Escuchábamos también
participación de delegaciones de países centroamericanos que también dicen presente en estas actividades para articular esfuerzos y empujar luchas comunes, hacer incidencia en los diferentes estados para dar a conocer, para posicionar mucho más las demandas de las mujeres en el país y en Centroamérica. Le agradecemos por habernos acompañado y recuerde que también a través de nuestras diferentes plataformas y en nuestra red informativa en la señal 92.1 del FM a nivel nacional, 106.1 FM en el Bajo Lempa y arpas.org.sb puede escuchar más de nuestra transmisión radiofónica. Finalizamos así esa transmisión. Muchísimas gracias también a usted que nos ha acompañado. Recuerde también la importancia de respetar, de analizar, de poner en perspectiva la situación que estamos viviendo las mujeres, sus compañeras, sus amigas, sus vecinas, sus colegas de trabajo. Recuerde tomar conciencia, dar este espacio para poder, para que ellas puedan en el marco del 8M también analizar, discutir y por supuesto que en los diferentes espacios en los que comparta, respetar sus derechos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Faltan 10 segundos para el inicio de transmisión. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.